conquer. Fight. Conquer. Story. Towers. Of classic towers. Classic towers. Uy. Años que no juego esta madre. Déjame buscar. No sé cómo se juega. No tenemos para el nuevo, pero podemos jugar el viejo. Tengo que asegurarme. Déjame calar botones, ¿no, Robocop? Hola, Sally, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ari? ¿Cómo andas? No me sé los fatalities, pero si me dejas verlos rápido, probablemente lo haga. Ok. No, hombre, le pegué. Cayó antes de que le pudiera pegar. What? Ay, qué día, ¿no? Muy bonito este juego. Dice, bien, gracias. No me he unido porque fui a Cancún y pues entré a la alberca, playa y la bañada, pues no puedo, pero ya me regresé. No te preocupes, Sally, bienvenido. Gracias por estar por aquí. Y espero hayas disfrutado tus vacaciones, te hayas pasado súper bien. Nosotros estamos tranquilos jugando, como todas las noches, jugando algo. Siempre estamos jugando algo, ¿sabes? Nos gusta jugar, siempre nos gusta jugar. Sea lo que sea, nos gusta jugar. Kano. Kano. Ya vi, no me tengo que dejar pegar. Me dejé pegar a lo tonto. Uy. No sé hasta dónde vamos a llegar. Entonces, esto está más loco de lo que lo recuerdo, ¿eh? No recordaba. No recordaba que así era este pedo. Ni me acordaba que así eran estas, que las torres tenían reglas. Nada, échale así.
Ando débil, ¿eh? Ando débil. ¿Cuál es el otro fatality? Efecto en cadena, medio. Oh. Me equivoqué. No hay para el nuevo, pero jugamos el viejito. No hay broma. Round 1. Fight. Mendigo. ¡Ay, cuánto me bajó! No sé si este juego todavía tenga soporte online, la neta. No tengo ni la menor idea. Uf. Oh, y me van a matar aquí. Ah, el modo historia está facilito. El modo historia no tiene complicación. Ese está facilón. Pero está bueno, ¿te gustó? Tower, conquer, cut, fight, local, online. ¿Te lateo o no, Misali? Cuéntanos. Ranked set. Scorpion. Sub-Zero. Black Dragon Fight Club. Está bueno, ¿no? Está chido. El nuevo se ve bueno, se ve tan chido, pero yo no tengo dinero. Es lo malo. Mucha violencia, mucha sangre, mucho todo, ¿no? A mí me late eso. No se puede todo en la vida, mi Sally. O haces una cosa o la otra. Una cosa o la otra, pero pues mira, sale, ¿no? A final de cuentas, lo chido es que saliste de vacaciones. Está perrón. Sub
Scorpion. Soldier. Abandona. Sea of Blood. El mar de sangre, mi Sally. ¿Qué es eso, Sally? No, no sé qué es un catamarán, cuéntame. Sería abrazadora. Maldito perro. ¿Qué es un catamarán? Me intriga. Cuéntame. Mientras yo le doy la madre a este perro. Alcanzamos a bajar, por poquito nos da la madre. Y eso que es la IA. ¿Se imaginan que qué vergüenza perder contra la IA? No. Tenemos que comprar el nuevo Mortal Kombat, sí o sí. Voy a venderme en internet. ¿Quién me compra? Me vendo por un juego. Scorpion. Cassie Cage. Chronicles Key. Fortaleza de Crónica. Round 1. Fight! Es un barco donde te pasea, te da paseos, te bajan a ver los 62 también. Oh, ok, se oye muy perrón eso. Ups. Thank you so much, perro. No. ¡Ay, no más! ¡Qué paliza me está tomando! No me agarraste. Me gustaba el de... Oh, tiene tres. Sí, pues me imagino que por la experiencia no está barato. Ha de estar sabroso el asunto. Pero yo creo que lo vale. Digo, no creo que cualquiera. O sea, por ejemplo, yo no lo conozco, ¿no? Entonces, desde ahí ya tienes. Tienes una experiencia que al menos no todos tienen. Online, ranked combat league, ranked set. Casual, versus combat league, ranked set.
Entonces, al menos de ahí está perrón. Yo no tengo esa experiencia. Jamás he ido a uno. No sé qué es. Este vato va a tener mejor, más experiencia que yo. No sé qué me estoy metiendo, banda. Scorpion. Sub-Zero. Scorpion. Qué perrón. No, hombre, este güey está hasta tuneadísimo, cabrón. ¿Me va a meter una perra arrastrada? ¡Oh! Se metió random el cabrón. Está súper seguro de que me va a poner una madriza. Hola, Mar de Nubes, ¿cómo estás? Yo estoy seguro que me van a meter una perra madriza, ¿no? No sé qué chingado me metí, pero bueno. ¿Dos a la madre, bien rico? Adiós. Agárralo. Ah, no lo agarré. Rico. Uf. Round two. Fight. Buena. Abajo, sí. Arrinconado. Buena, por abajo, en un punto débil. Agarró. Lo quise aplicar yo. Me lo ganó. Hermoso. No fallaré. Final round. Fight. ¿Alguien le recuerda cómo se pone defensa en este juego? Arrinconado. Cálmate. Uy, me detuvo el Fatal Blow. ¡Uy! Ah, olvídalo. ¿Oh? ¿Oh? Wow, cabrón, wow. ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres, cabrón? ¿Qué quieres? Hijo de su pinche madre, ¿eh? Scorpion. Ah, él seleccionó que quería otro. Tournament. ¿Qué onda, novato? Su perra madre. Ya se enojó. Sí, perro. Yo no tengo tuneado mi mono. Y así te voy a dar en tu madre, vas a ver. Órale, ¿ya ves? Bueno.
¡Sin el Fatal Blown, perro! ¡Sin el Fatal Blown! ¡Ya te andabas, culero! ¡Ya te andaba! ¡Me da miedo! Tenía mucho que no jugaba juegos de pelea. ¡No me gusta! ¡No me gusta jugar estas madres! Los golpes de Scorpion, cabrón. Ese ataque me gustaba un chingo, pero no lo tengo. Con esa mamada, cabrón. No, no lo agarró. Me va a bajar, me va a bajar, me bajó. Buenísima. Fatality. Bellísimo. No, hombre, cabrón. No, 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 no. El desempate. Cassie Cage. Tank Garage Bunker. Vaya que tengo fácil, casi yo creo el año, un año más o menos, que no juego juegos de pelea. Tengo un año, yo creo más o menos, que no le doy a esto. No recuerdo ni cómo pongo defensa. Con eso les digo todo. Acaba con mi sufrimiento, perro. Gracias. No recuerdo. El infierno llama. Round 2. Fight. Ese ataque es el que siempre va a bajar en el aire. Mientras me lo agarre. Así es. Ese es el que me va a dar la madre siempre. Me tiene arrinconado. Ya vale madre, no sé defenderme. Pero no voy a usar esa pendejada. Sale, vale. Brutality. Qué bonito Brutality. Nunca había visto ese Brutality. Dos a uno. Yo admito que perdí. Admito que eres superior que yo. Pero espero verte en algún momento si sigo practicando. Gracias. Voy por online. Por el siguiente. Ranked set. Uf. Tenía bastante tiempo que no jugaba un juego de peleas en línea, entonces está cabroncillo. Tengo 50% de probabilidad de victoria. Pues no está tan mal. Kotal Kahn era mi favorito. Pero ya no le sé. The Hourglass. Yo era bueno con este cabrón. Me sabía un combo que casi bajaba toda la vida.
Round one. Fight. Ni modo. Ok. Ya vimos. ¿Cómo baja esa madre? Sale, sale, no te preocupes. Adelante, bro. Ok. Muy rápido para mí. Pues bueno. Ay, no vi los ataques. Sabía que ibas a hacer esa madre. Eso no la debes de usar aquí. Es una broma. Round two. Fight. Eso solo lo usan los que no saben jugar, bro. Hasta yo lo sé, llevo mucho tiempo que no juego esta madre. Si te defiendes ahí, pues te voy a seguir atacando por ahí. Tú también spameas las pataditas, así que no tienes por qué quejarte. ¡Listo! No, no me salió. ¿Cuál era? Ese era. Yo creo que quiere otro. Sí, sí quiere otro. Se calentó. ¿Quiere? ¿Si me le pego? Listo. Me alejé. Aguas. Oh, te agarré. Me bajó. Muy bien. Round two. Fight. Es
listo. Uy, cuidado con su Fatal Blow. Lo va a secar. A huevo. Lo falló. Me lo quiso aplicar. Arriba. Así es, otra vez, arriba. Y abajo. Lo tenemos un poquito medido. Así es, otra vez. Tantito chance que le des. Ya valió, arriba. Y luego, a huevo. Lo alcanzamos a agarrar en combo. Va a querer soltar esa madre. Otra vez. Está nervioso. Está nervioso, lo va a soltar. Lo va a soltar. Ahí está, gastado. ¿Cómo le haces? Ya no puedes. Se desconectó. Le dio miedo. Vámonos. No, creo que no se fue. Como que se quería ir. Se salió. Se salió. Le dio cosa, yo creo. Y le había dicho, no, vámonos. Igual que yo con el otro cabnijo. Descubrí que era mejor que yo y dijo, vámonos. Con este no creo que haya sido mejor. Tuve suerte. Este es de mi nivel. Y los dos somos de consola. ¡Oh! Se siente la tensión. Creo que jamás había jugado un juego así. Voy por agua. Bueno, no puedo ir por agua. Ahorita iré por agua. Scorpion. Sonia. Cassie Cage. El pedo de Scorpion es que la mayoría de los que usan Scorpion solo se teletransportan. Espero que este no. Y hay otra bronca. No tengo yo al personaje tuneado. Aquí la mayoría tunea sus personajes para que tengan ataques especiales más perrones. Y la mía no los tiene. ¿Qué intentas hacer? ¿Qué les dije? Con que sepas medir el ataque de Scorpion, ese de teletransporte, con eso tienes a la mayoría de los jugadores de Scorpion en la mano. ¿Ves? Ahora va a tratar de hacer el Fatal Blow. En cualquier momento lo va a querer soltar. Listo. Nada más es medirlos. Estos güeyes siempre se quieren estar teletransportando, pero no lo saben combinar. Muchos no lo combinan. Aquí está. Listo. Ibas. ¡Oh! ¡Qué golpe, señor! Señor, protégeme con tu espíritu. No, no puede. Ya, lo mato. Ahí está. Listo. Voy por agua ahora sí. Cassie Cage wins.
revancha. Ok. Transporta. Eso. Siento que no sabe jugar. Como que lleva poquito. Porque no es tan puerco. Sabe los combos básicos y con qué es lo que quiere aplicar. Pero no le sabe. Oh, me está dando chance. Una de dos. Pata de Blaum fallado. Eres mío, papá. Ah, que no. Listo. Adoro mis juguetes. Ay. Round 2. Fight. Hay una forma de espantarlo. No sé si me va a salir. Ah, no, ya no me salió. La mejor forma de espantar a alguien es darle en la madre tanto que no dejes que te pegue mucho. Es la mejor forma de espantar a alguien. Vamos a ver qué está marcando ahí. Creo que marca desconexión. Se desconectó el contrincante. Van a mandar al siguiente oponente. Sí, se desconectó completamente. Online Combat League Ranked Set versus competitivo, partida clasificatoria. Ando, ando bajito, tampoco es como que ande súper arriba. Me están poniendo que hay gente que tampoco le mueve igual que yo. Este probablemente le mueva, se ve que tiene muy buen ranking. Va subiendo de combatiente a guerrero. Yo ando todavía bajito. Así que aquí ya te aconseja, no te desconectes porque si no te fregamos. Entonces no nos desconectamos. Ahí la llevamos relax, tranqui. Sí, no manches, tenía... mucho que no jugaba esta madre. Sí quiero el uno, sí quiero el uno, pero no hay dinero. Sonia. Sonia. Abandona. The Terminator. Cyber Lin Kuei Assembly. No, hombre, antes era un cabrón en este pinche juego. Sí llegó un tiempo, no tanto, pero sí me daba en la madre, pero mi internet era muy malo. Abajo, atrás, abajo, B. Ok. Abajo, atrás, A. Ahorita vamos a brindar. Round one, fight. Y una vena, ¿no? Ok. ¿Sabe? Muy bien. Ok. Va a meter muy buenos golpes este cabrón. Abajo. Ya casi me baja. Le sabe, le sabe. Round 2. Fight. Es más largo que yo. Un hombre tiene las piernas más largas que una mujer. Eso lo aprendimos hace muchos años en una caricatura. Ya me mató. Ya me ganó. Sabía por dónde me iba a mover. Me leyó completamente. Voy a agarrar el balón. Qué bonito el Terminator. Venga, güey, no me rajo.
Ya tocaba que alguien nos pusiera una pataliza. Orden de marcha aérea y operativa especial. ¿Qué hace este? Fight. Oh. ¡Espamealo! ¡Espamealo! Es lo que saben hacer mejor. Spamear pinches ataques. ¿Ya me leyó? Está esperando que haga lo mismo de siempre. ¡Úsalo! ¡Úsalo y diré! Que te va a costar trabajo ganarme. Ahí está. Ahí está. Sabía que lo ibas a usar. Round two, fight. Gracias por cambiarme el lugar. Me alcanzó a agarrar. Órale. ¡Au! ¡Listo! ¡Ja, ja! Vámonos. Sí. Lo que hice fue hacerlo pensar que él sabía todo lo que iba a hacer. Y le cambié la jugada. Entonces en el primero se esperó, así como que lo hizo. Quiere la revancha, ya se enojó el cabrón. A ver si ahora saca mejores ataques. Me leyó completamente. Entonces el pedo aquí era que yo necesitaba cambiarle la jugada de lo que estaba haciendo al principio. Fight. Órale, órale, órale. Casi me agarra ahí. Me agarró. Ah, un error de internet. Me va a matar. Spamealo, spamealo, mátame así. Eso hacen cuando ya les da un chingo de miedo acercarse. Ya nada más spamean el mismo pinche ataque para no dejarte avanzar. Y así te bajan toda la salud que pueden. Que son tres. Cálmate. Abajo. Milagro que no spameaste, señor. Tómalo. Puedes irte. Ya sabe lo que quiero hacer. Ya sé lo que va a hacer. Atáqueme. Escopeta, escopeta, escopeta. Pierna larga. Órale. Abajo. Arriba. No me alcanzó. Yo tampoco. Nos dimos. Thank you.
Bonita lenta. Ya sabe que ya me tiene. Ahí está. No sé jugar, perdóname. Enójate. Lo siento. Ahí va, ahí va. Dame hate, dame hate. ¡Ah! Marde, no ves, dime qué dice, por favor. Dime qué dice. ¿Qué dice Mar de Nubes? ¿Yo qué puedo decir? Yo no puedo decir nada. Eso dice, juegas muy raro. Qué loco, ¿no? Como que se quiere una revancha amistosa. Creo que la revancha amistosa no es por puntos, o no sé. Creo que fue eso. El yo creo que fue el hecho de que, como les digo, me empezó a medir en la primera, después ya no me pudo medir. Yo creo que esto se le hizo muy raro, como que dijo, aquí te tengo, y de repente se dio cuenta que no me tenía. Entonces como que se va a haber quedado como de, ¿qué chingas está haciendo? Siento que pensó que iba a brincar y ya me tenía en la primera partida, me tenía pero de los huevos, o sea, sabía cómo era. Pero creo que después ya no, ya no, no pudo predecir qué era lo que iba a hacer. Y eso fue lo que le causó como el pedo. Este güey tiene las piernas más largas. No nos alcanzamos, no mames. Me puedes matar, pero no vas a poder. Lo siento. Fatality.
Scorpion wins. Creo que estuvo bien. Miren, a mí me sorprende más el hecho de saber que estoy jugando en línea. ¡Oh! ¡Sí lo tengo! Úsalo, ¿sabes qué quieres? Tres. Ahí estaba tranquilito. Vamos. Ay, no te quemé. ¿Cómo que no te quemé? Ese pie llega muy lejos, no manches. Se relajó, está jugando tranquilo, pero no se ve estresado, según yo. Bien. Final round. Fight. Ahora que ya hice que supiera lo que va a hacer, me va a cambiar la jugada. Pega muy duro. Ese pinche agarre, ¿cómo baja? Me mató. Buena. Baja bastante. Ay, a ver el fatality de este güey. Ah, sí, sí. A huevo, ya no me acordaba cuál era. Fatality. The Terminator wins. Bien. Al final ya lo teníamos, pero me empezó a aplicar el agarre y valió madre. Le gustó el pedo. Le gustó que nos estuviéramos agarrando a madrazos. Tenía ganas, fíjense, de traer un juego de peleas a mi clan, pero no sabía cuál. No sabía qué era. ¿Qué era, perrón? Me hubiera gustado estrenar un Mortal Kombat. No hay dinero. ¡Oh! ¡Ojo! Gracias por venir. Gracias por venir a mi clan. Por venir a nuestra casa. Sufre
Pues andamos, ya tenía más de medio año, un año, más de un año que no lo jugaba, ¿sabes? Y apenas estoy reaprendiendo cosas. Oh, se me aventó. Uf. Ojo. ¡Ay! Me sacó las tripas. ¿Me la devolviste? Te la di. Nada más. ¿En Xbox? Estoy jugando en Xbox. Clasificatoria, pero te digo que como tenía mucho que no jugaba, voy desde abajo. Fatality. Estoy recordando cómo hacer, cómo apretar botones todavía. Cómo brincar. Nos divertimos con este compa, gracias al vato que estuvo aquí jugando con nosotros. Dice. Ay. Déjame ver qué dice. A ver, alguien que me traduzca qué dice, por favor. No sé qué. Alguien que me lo traduzca, por favor. Ah. ¿Será eso? Fíjense que no es la primera persona que me lo dice. Ya hay varias personas que me dicen que yo juego muy raro los juegos de pelea. Entre ellos, alguna vez jugué con un amigo que se metió como muy, muy de lleno a... No, no te preocupes. Alguna vez me metí a pelear con un chavo que es muy bueno en el Dragon Ball FighterZ. Y me decía que yo jugaba muy raro. Me decía que como que entendía la manera de jugar de muchos. Y que luego no entendía la mía, que es muy rara la manera en la que juego los juegos de pelea. De repente sí me vicio haciendo un solo ataque. No digo que soy muy bueno, pero sí regularmente me pasa que luego se me ocurren ciertas cosillas. Ah, ok. Pues éntrale si quieres. Online. Casi. Combat League. Me encuentras ranked como set. Espectro 7 Azteca. Casual. En lo que entras, déjame aviento otra. Ranked set. Sí, como que... Como que eso pasa. Bueno, también juego raro. Y segundo, tengo mucho que no juego este juego. Vale. Nita, es nivel 46, Nita. Probablemente me pongo una pataleada, pero rica. Ah, yo también, no te preocupes. Yo soy del pobre Paz. Mira nomás. Me ahorro mucho dinero. Gracias. Jax, Kotal Kahn. La variante de los pinches totems no me gusta. Oh, yo no los tengo. No pude comprar el DLC que seguía la historia. Me quedé a la mitad. Round 1, fight. Lo bueno es que los dos somos lentos.
metal. Pega duro. Es muy rápido. Jax es bueno. Round 2. Fight. Creo que en esta variante, mientras más pega, más duro se pone el perro. Órale. Más duro, más, más rápido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Corte. Final round. Fight. Alabado sea el sol. Alabado sea. Deca. Nada más no hay que dejarnos pegar. ¡Uf! Caray, ¿de qué hablas, Ordenos? Ah, el internet. Que como que vi el comentario. Oh. Me arrinconó muy feo. ¡Sacrificio azteca! Fatality. Total Khan wins. Revancha. Y si quiere que lo cambies. Espectro 7 Azteca. Uy. Ya me rico, ¿no? No, no, no. ¡Oh! Ya me mató. Dale, güey, por baboso. Mátame a la chingada. Me lo merezco. Gracias. Ah. ¿Quieres, papa? Espectro 7 Azteca, todo juntito, todo juntito. El 7 con número. Bien. Uf. Muerto. Buena. 1-1, vamos. Shaq, José. A ver, ¿por qué Shaq y por qué José? Cuéntame. José, me imagino que así te llamas. ¿Y Shaq? No, hombre. 1-1. Déjame viento el desempate con este desgraciado. Ya nada más para ver quién es el más perrón. Me imagino que él. Round 1. Fight.
¡No mames! ¡No! Dura mucho en hacer el movimiento. Round two, fight. Este era mío. Ya me desinflé. ¡Ay, oh, internet! ¡Oh! Ya perdí. Adiós. Buenísima. Me la ganó. Ah, me descuidé. No, ya no estaba jugando. Ya no podía más bien con él, ya aunque le pusiera todo el empeño. Estaba muy cabrón. Online Combat League Cat Front Rooms Private 1 versus 1. A ver, ¿dónde estás? De aparecer aquí conectado, pero no te veo. Sí, yo creo que sí, invítame porque no te veo. Se supone que apareces aquí cuando me agregas. A ver. Ah, aquí te tengo. Te voy a agregar como amigo. A ver si ahí ya te aparezco ahorita. A ver. Tienes buen internet, dice. Nivel 51, me vas a poner una putiza. Pero bueno. Kung Lao en muerto. No tengo chat. El micrófono lo estoy usando para hablar en línea. Entonces, como juego del Xbox, mando la señal hacia la computadora. Y el micrófono lo tengo como en la PC. Discúlpame. Pero tú ríame la madre aquí en el chat, no te pones. Sí, como todo lo tengo en capturadora, el Xbox es nada más como el que manda la imagen. Entonces no tengo conectado micrófonos ni audífonos hacia el Xbox.
Todo lo tengo en la computadora. Sub-Zero. Sorry, bro. ¿Qué madriza me van a acomodar, banda? Podría ser, pero ahorita vemos, aguántame. Round one, fight. ¿Qué putiza van a poner, banda? Round 2, fight. Me dio chance. ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡Famoso Mercy! ¡Eso duele! The friendship. Friendship. Sub-Zero wins. Sí lo tengo, pero casi no lo uso. Muy, muy rara vez. Como no tenemos la idea de hacer comunidad ni nada, no lo usamos. Al principio quería, pero después me dio hueva y dije, nah, ya no. No, bro, así está bien, no te preocupes. Porque si no, luego no podemos platicar acá en el stream. Johnny Cage. Cabal. Johnny Cage. Y Cabal. Cabal me gustaba mucho. En el Mortal Kombat Trilogy, de niño me acuerdo que me daba mucho miedo cuando se quitaba la máscara y gritaba. Estaba muy morrillo, entonces pues yo lo veía así como de, no, ah, qué loco. Black Dragon Fight Club. Yo recuerdo cuando el Mortal Kombat 1 estaba en arcade, me tocó ver las arcades originales del Mortal Kombat 1 cuando yo era niño. Habrán imaginar. ¿Hace cuánto tiempo fue? Fue hace muchísimo tiempo. ¡Ay! Me rompió la maceta. ¡Qué santa madriza! Round 2. Fight. Recuerdo que salía Goro, que Goro estaba a un lado, era un rey de, no me acuerdo, era negra. No sé si recuerdo que era negra de afuera. Y la llegué a ver. Ahorita estar muy cabrón encontrar alguna. Eso me encantaba el Cabal, que hacía tirar a la gente. Paz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mucho daño. Round
Y de niño me daba miedo Shang Tsung y Goro. Porque pues se veían para mi edad, para mi gusto, se veían súper reales. Entonces me daba miedo verlos. Y luego donde los llegué a ver alguna vez fue en pantallas gigantes. Yo tenía una televisorcita chiquita. Y luego verlos así era como traumante. Era traumante. Pero fueron los juegos que más me gustaron cuando era niño. Fue de los primeros que jugué. Lo recuerdo mucho. Bellos recuerdos. Mortal Kombat 1 con el Super Mario Bros. 3. Esos fueron los primeros juegos que recuerdo de niño. Ah. ¿Y estaba perrón? ¿Le gustaba? Buena. Johnny Cage, el Van Damme del Mortal Kombat. Estaban medio traumantes los cabrones. Pero estaba chido. Siempre me gustó mucho. Liu Kang. Devora fierros. El Coliseo de Kotal. Round 1. Fight. ¿A la mona o al? O el Coliseo. Perdóname, bro, soy medio manco. Mira, no nos dimos. Ay, no mames. Esta no muestra piedad. Round 2. Fight. Eso, hazme brincar. Eso. Dale, buenos combos, cabrón. Ay, no vi. Ahí me gustaba esta mona en el Mortal Kombat 10. En el 10 me salía muy bien un combo, pero aquí en el 11 no le entiendo a algunos pinches luchadores. De hecho, odié el cambio que le hicieron a Kotal Kahn. Kotal Kahn me gustaba muchísimo en el 10. Y aquí en el 11 lo siento raro. O sea, a lo mejor está un poco más equilibrado, pero me gustaba más el otro. Me gustaba más el del 10. Oh, Shiva, del Mortal Kombat Trilogy, creo. O empezó a aparecer en el 2. O en el 3. Bueno, es que el 3 y el Trilogy eran raros. El 3 era como canon y el Trilogy siento que era como algo raro ahí. Y el Mortal Kombat Trilogy fue a los que más le di. Mortal Kombat 1 me gustó, el 2 me gusta, el 3 estuvo interesante, el Trilogy fue el que más jugué, el 4 me dio asco, el Mythologies de Sub-Zero fue una cosa rara de jugar,
El Gold nunca lo he jugado. Y todos los demás los he jugado, que es así el los de Play 2, GameCube. Sí. El 9 de Play 3. Me gustó Freddy. Ese güey se ve bien maldito. Ya nada más. Ay, 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 ay. Me aventó la cazuela, señor. Au. Ya me rompió mi madre, Kotal. No, pinche bandera pendeja, ¿por qué la sacas? Muérdelo, cabrón. Uf. ¡Ah! Round 2. Fight. Aviéntale la cazuela, señor. Ay. Ay. Es con la que muerdo. Mira, ay, en la pata. Qué ricas patas, señor. ¡Au! Son tres golpes. Gracias. Recuérdemelo, son tres golpes. ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Acaba con mi dolor! Final round. Fight. Oh, ¡qué rico trago de cheve! ¡Ay, qué rico trago de cheve! Se pone más mamado con la sangre, ¿eh? Ya noté que me estás jugando. Me estás bebiendo mis jugos gástricos. Ay, no vi. No sé. Hasta, sí, sí era ese. Estuvo cerca, sí, sí, sí. El cerebrito. Ese fue el primer fatality que enseñaron, según yo, para cuando anunciaron este juego. Y estás así como de, ¡no mames! Fatality. Se veía brutalísimo. Sí, 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 recuerdo. No, ¿no lo viste? Ah, sí, me acuerdo con el... No, es que yo soy... He seguido la saga desde el 1, así que imagínate qué tan viejo estoy. Entonces, desde el 1, yo estaba niño cuando estaba el 1. Y de ahí he seguido toda la saga de Mortal Kombat. He jugado todos los Mortal Kombat menos el Gold, porque está en Dreamcast y nunca lo he conseguido. Lo puedo conseguir piratón, pero nunca he hecho por conseguirlo. Y... Me recuerdo eso. Cassie Cage. Black Market Alley. Bien, Anthony, ¿tú cómo estás? O sea, ¿qué vas a dar en mi madre? ¿Eso me estás diciendo? Ah, sí, sí. Con el Geras tiene nombre de vato. Mira. Ah, la verga, baja un chingo. Bien, qué bueno. Ay, se me escapó un balazo. ¿Me perdonas? Ah,
¡En la pata no! ¡Mi tobillo, güey! ¡Ah! Así saque ese golpe. ¡Ay! Me chupó la tierra. ¡Órale! ¡Viejo mañoso! Otra vez. ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Qué buen combo! ¡Pinche madrazo de nada más! ¡Pinche nunca! ¡Así! ¡Órale, perro! ¡Al suelo! Round 2. ¡Fight! No lo alcanzó, está chiquita, güey. No lo va a alcanzar, mira, está bien chiquita. Otros güeyes sí lo alcanzan. Atrapado. Buena, güey. Tu muerte sirve a Crónica. Y eso, está buena, está chido. Yo la neta online llegué a jugar leve. La neta antes no jugaba porque mi internet estaba del pinche asco. Estuvo buenísimo, una revancha con este güey, otra revancha. Chale. Era un asco y no podía jugar. Y hoy ya se puede jugar mejor, ya lo puedo jugar mejor, me siento mejor. Pero en ese entonces no lo podía jugar. Cassie Cage. A ver qué hace esta madre. Robocop. Está chido. Está chido que lo juegues. Yo la neta juego muy poco. La neta aquí en el canal le damos a todos los juegos que se pueden jugar. Y andamos en los shooters, andamos en los de peleas, andamos en los de aventura. Jugamos Nintendo, PC, Play 4, Xbox. Round 1. Fight. ¡Ah! ¡Los huevos! ¡Sandy Clavón! ¡Ay, no le di! ¡No le pega! ¡Esta güey no es buena para los madrazos en el hocico! En el nuevo, sí he visto que lo van a meter. Hola, Vivita, ¿cómo estás? Me pegó una shishis. Eso no se vale. Viejo mañoso. ¡Ah! ¡Qué perro cañonazo! ¡No mames! ¡Eso ni siquiera debería ser legal, güey! ¡Menos! ¡Es arma del gobierno! ¡Al todo le quieren dar en la madre al Homelander! ¡Le quieren meter sus madrazos! Estaba madreada. ¿Cómo estás, Vivita? ¿Qué andas haciendo, Vivita? ¿Qué cuentas? El modo peregrino. Sí, no manches. Pinches explosiones bien cerdas. Collector. El collector. Ese mono nunca le entendí. Ajá, gracias. La neta, yo nunca le entendí. Aaron Black se me hace un personaje muy cabrón. Wu
Sushi Dragon Grotto. No, pues sí, pues que me imagino que si pones al main me pones una pinche madriza cabroncísima. Te lo agradezco. Round one. Fight. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que tiene cuatro pinches manos. Ay, ay. Esta wey brinca arriba de la gente. Pum, 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 pum. Órale. Nada más. Ay, ay. ¡Ah! ¡Qué rico me agarró! En plena carrera. Ok. Oh. Muere, perro. Oh. Vas a sufrir. Te tocó la Shiva. Round 2. Fight. Qué brutal está. Nada. Ya pues. Oh, ¿que no? Ay, ay. Ay. No, mames, qué pedo, pues tramó esa madre. No supo qué pedo. No. Por la gloria. Merciful Fate. Que uno más para la posteridad. Ay. Ay, ay, ay. Bríncale, bríncale. ¡Ah! No sé cómo haces el Mercy, perdón. No sé cómo hacerlo. No, no sé. No supe cómo se hace el Mercy. No. Vamos a echarnos la última, bro. La última, porque me tengo que ir. El tiempo premia. Ay, Lily T más tres veces abajo. Collector. A ver, voy a agarrar a esta. A esta no le sé, no sé qué haga. Nunca le he agarrado. Scorpion. Colosseum Beast Pen. Colosseum. Round one. Fight. Oh.
toda la sangre ahí, muerto. Adiós. Baja mucho el Fatal Blown. Blown. De sentir bien culero que te claven en el hocico esa madre. Final round. Fight. Buenísima, cabrón. Al infierno contigo. Scorpion wins. Vientos. Pues gracias por jugar, carnalito. Yo me retiro. Pero les agradezco mucho a todos los que estuvieron aquí. Gracias por venir a echar la reta. Nos enseñaste, nos ayudaste a mejorar. La neta estuvo perrón. Yo me divertí bastante. Tenía mucho que no jugaba en línea y se siente perrón agarrar un juego que te gusta. Así que, ahí nos vemos, bandita.